Innovemos con las clásicas pechugas de pollo. La vas a abrir ahí por la mitad, la vas a condimentar y ahí las vamos a rellenar. Es una pechuga, no pensé cualquier cosa. Ahora sí, condimentamos aceite de oliva, sal, pimienta, pimentón, ajo en polvo, lo que le quieras poner. Masajeás un poco, distribuís bien estos condimentos y el relleno ya lo hacemos. Una cuchara de manteca con un poquito de aceite, media cebolla. Cuando se cocina va un atado de espinaca, un diente de ajo, sal, pimienta, todos los condimentos que vos quieras. Cocinás un poco, una cuchara de harina. Cocinás por un minuto y agregás un poquito de leche. Tiene que quedarte bien espeso. Terminás con queso rallado, dejás que se enfríe un poquito y este relleno va dentro de la pechuga. Cerrás y lo mandás a sartén a fuego medio con un poquito de aceite que se dore de ambos lados, un poquito de vino blanco, caldo de verduras y tapás hasta que está bien cocida. Si pierde un poco de relleno no pasa nada, va a ser parte de la salsa. Un poquito de crema, se lo tirás todo por encima y mirá cómo en un ratito y muy sencillo te armaste terrible cena.